Y llega el momento de bajar un poquito después de una mañana con mucha datita, con muchas noticias, para hablar de música, para hablar de la presentación de un disco y para hablar con una artista, una cantante y actriz que se va a estar presentando el sábado 10 de mayo en Cultural Tames, en Tames 1426, obviamente en Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con un disco que se llama Somos Solo Partículas, donde Cintia Arévalo interpreta temas de Gabriela, la primera mujer del rock argentino. Le damos la bienvenida a este programa, La Patria de las Moscas, a Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda acá Agustín. Hola Agustín, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contenta de estar en este programa tan importante, tan especial hoy particularmente. Bueno, muchas gracias a vos por también tomarte el tiempo para hablar un ratito con nosotros y nosotras y para hablar un poquito de este disco, para hablar un poquito de tu carrera y obviamente de la próxima fecha. Me interesa entrar primero por Somos Solo Partículas, por la decisión de encarar un proyecto y un álbum donde interpretás y me imagino con una intención de recuperar a una artista pionera de nuestra música, ¿no? Sí, así es. Entre varias de las intenciones y de los objetivos que mencionás, que es el de reivindicar de algún modo, recuperar esas canciones de Gabriela, que es una artista, bueno, imprescindible, ¿no? Descubrí yo a lo largo de toda la investigación o de todo este tiempo en el que estuve trabajando con su música y que abrió tantas puertas quizás a las mujeres cantantes argentinas, inicialmente del rock, pero bueno, luego eso es un impacto cultural muy, muy importante. Y en realidad lo que sucedió fue que yo estaba mirando un documental de rock nacional y escuché nombrar muy enfáticamente a Gabriela sí. Sin apellido. Ajá. Sobre todo de la voz de las chicas de Lupa Sativa. Y bueno, dije, a ver, ¿quién es Gabriela? Y bueno, la busqué y escuché un primer tema y no lo podía creer. O sea, me fascinó, me atravesó desde muchos aspectos, ¿no? Musical, poético, la forma de componer, el minimalismo quizás con el que canta muchas veces y dice. Y además en sí la poesía, ¿no? Que, uh-huh. que es algo que siempre me convoca. Yo como intérprete me ocupo de poner foco en la poesía cantada. Bien. Y bueno, y de pronto lo que me pasó fue que dije, quiero cantar esta canción. Como cantante quiero cantar esta canción. Entonces empecé a escuchar más canciones y decía, ah, esta canción también la quiero cantar por tal o cual motivo. Y bueno, entonces en un momento dije, ah, bueno, acá hay un montón de canciones que yo quiero cantar. Y bueno, un poco como yo contaba por estos días también es, en principio no fue la intención hacer un homenaje a Gabriela, okay. sino cantar sus canciones porque a mí me convocan, pero bueno, obviamente se conforma un cierto homenaje y una... Esto, más bien lo que vos decís, una búsqueda de recuperar esa música tan bella que es de una artista argentina. Totalmente, Cintia. ¿Sabés que tengo un leve recuerdo, a ver si me lo podés confirmar, de algunas películas documentales perdidas en YouTube del Barrock? Creo que hay dos, por la edición de principio de los 70, el 73, hasta que se ponga el sol, y después está el 82. Creo que aparece Gabriela en el del 70 y pico, ¿cierto? Sí, exactamente. Fue, de hecho, Gabriela fue la primera mujer en pisar festivales de rock, que era un espacio que estaba reservado para varones, claro. ¿cierto? Entonces, bueno, esa es una de las cosas como por las cuales le llamamos pionera del rock nacional, así como también que grabó un disco de rock. Claro. O sea, fue pionera en esos aspectos. Bueno, y para las personas que se quieran acercar y que van a estar presentes el sábado 10 de mayo ahí en Tames, en Palermo, para la presentación de Somos Solo Partículas, ¿qué podemos adelantar de lo que se van a encontrar? Y digo, pregunto en esto de, bueno, no es un homenaje, es un intento de recuperar. ¿Cómo te atraviesan a vos como intérprete las canciones de Gabriela, por ejemplo? Bueno, siempre que encargo una búsqueda interpretativa, un proceso interpretativo, tiene que ver justamente porque algo de esa poesía cantada, como yo defino las canciones, me interpelan personalmente, ¿no? Porque tienen que ver con eso, con algo que me convoca, ya sea desde un mensaje o desde un punto de vista social, cultural, paisajístico, emocional.
Y justamente lo que me pasó con estas canciones fue que yo dije, si yo quiero, o sea, cuando yo componga, en algún momento voy a lanzarme a componer, quiero componer así, quiero componer como con esto que te decía, con esta esencia, con este minimalismo, con esta búsqueda. Entonces podría decir que me convoca desde varios aspectos. Y eso es lo que, bueno, voy a estar presentando el 10 de mayo, que es el producto de un proceso interpretativo sobre todo, sobre Claro. estas músicas, sobre estas canciones que tienen sus versiones, que son estas versiones mías, que son realmente, están muy trabajadas musical, orquestalmente, junto con Juan Pablo Ferreira, que es mi compañero, es el productor artístico y director. Hemos trabajado muchísimo en cada una de las versiones, ¿no? Y yo creo que son versiones muy diferentes a las originales de Gabriela. Así que vamos a intentar replicar Buenísimo, buenísimo. Cintia Arévalo, cantante, actriz, nos estaba contando todo esto de cara a la presentación de este nuevo laburo. En esa fecha, Cintia, también vas a estar interpretando algunas otras canciones. Entiendo que este es tu tercer álbum, ya venías publicando otras canciones, otros discos, y digo, el set de canciones para el 10 de mayo. ¿Va a estar dedicado exclusivamente a este último laburo o también te permitís hacer un recorrido por otros lugares? va a estar abocado a este trabajo. De hecho, voy a hacer lo que suelo hacer siempre, que es en vivo sumar algunas canciones que quedaron fuera del disco. Hermoso. Digamos, lo hago siempre, lo hago desde Mujer Río, desde Navegante. Es como, bueno, canto el disco, pero también esas que me quedaron afuera, esas ultimitas en las que tuve que decidir, bueno, sale o se queda, y esas que no grabé, las voy a cantar en vivo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces, sábado 10 de mayo a las 21 horas en Cultural Tames, Tames 1426. Las entradas las pueden conseguir a través de Alternativa Teatral. Tengo el dato que me apuntaron acá desde la producción, Cintia, que hay invitados especiales. No sé si querés también adelantar un poquito sin spoilear absolutamente nada, pero ¿qué podemos adelantar así brevemente para el público de La Patria de las Moscas y para la cadena Conurbana? Bueno, sí, estoy terminando de confirmar la presencia de todos los invitados e invitadas que participaron, que son un montón: Bien. Ceci Gauna, Lorena Astudillo, Flor Bobadilla Oliva, Don Vilanova, Botafogo, Fernando Cabrera, Conce Suárez, bueno, varios, así como grandes invitados con los que fue un placer grabar. Y hasta ahora podría adelantar que Lore Astudillo, Ceci Gauna, Flor Bobadilla Oliva van a participar, y estamos viendo ahí algunas cosas que todavía no quiero contar. Okay, está bien, me parece muy bien. Sí, me parece muy bien que podamos también esto, adelantar un poquito, pero también está bueno encontrarse con la sorpresa ahí en el lugar, tener la posibilidad de disfrutar de la música en vivo también, que es algo que cuando decías esto, ¿no? Cuando tocas canciones en vivo que no llegaron a entrar en algún disco o en algún esto, en algún material, ahí se genera algo que es completamente inédito. Y eso se lo llevan las personas que estuvieron ahí en ese momento únicamente. Así que con la expectativa puesta en eso también, te agradecemos muchísimo, Cintia, por haber pasado por aquí, por este programa, por compartirnos un poquito de tu música y de tu experiencia también. Seguramente a lo largo del año seguiremos charlando. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme el espacio, por difundir mi trabajo y apreciarlo, y también por estar ahí bancando la situación actual. Les mando un abrazo grande y nos cruzamos en cualquier momento. Un saludo muy grande, Cintia. Y vamos a despedirnos escuchando un poquito de música justamente de la mano de Cintia Arévalo, que se va a estar presentando el 10 de mayo, y con una canción que se llama Viento Rojo, para hacer un poquito de previa y para, antes de la despedida y antes del cierre del Mundial de Discos de la Patria de las Moscas, poder bajar un poquito, escuchar algo de música y disfrutar de lo que queda, por lo menos hasta la una, en esto que se llama La Patria de las Moscas. Viento rojo que del desierto, viento rojo.
soy como una flor que vive solo una noche como una flor. Solo mi sombra me acompaña, la luna se rompió, flores blancas en el oasis cayó. Cantándole a mi sombra. Viento Rojo de Cintia Arévalo se va a estar presentando el 10 de mayo en Cultural Tames. Vayan a buscar sus entradas a Alternativa Teatral para compartir estas canciones de Gabriela. Vayan, busquen. Hay muchísima data dando vueltas.